sale Aguirre. Solano. Quina. El toque de Novoa. Caliquio. Aguirre. Quina. Vázquez. Santana. Arriba para Lojero. Devolviendo y sacando Galván. La pelota se complementa con Quina, que pasa al ataque. La juega el lateral izquierdo. Buen pelotazo abierto. Sale el arquero que se juega. ¿Está el primero? Sí, no. Increíble lo que se perdió entrando Alba. Sobre el sector derecho del campo de juego. Venía Caleira por adentro. La mejor de Universitario. En 21 minutos fue mejor San Luis. Sin embargo, dos errores puntuales. Vuelve muy mal marcando de manera desordenada y lenta el equipo mexicano. Y además la salida del arquero es un bodrio realmente. Juega dentro del área. Palacios que no puede. Saca atento Galván. Galván juega para Quina. Arranca Quina a toda velocidad. Se viene Universitario. Desde el medio para el Ñol. El Ñol que abrió. Arranca Universitario. Buena esta, ¿eh? Se viene con Caleira. Caleira por adentro. Alba que va. Caleira, Caleira, Caleira. Monjaraz. Ataca Quina. La juega Quina. Devuelve de cabeza Patiño. Quina. Lateral que tiene que revisar Vázquez para Universitario. Lo hace rápido. Viene para Quina. Espera por el área. Caleira. La pide Alba. La marca de Arias. El único amonestado de este partido. Cediendo este tiro de esquina. Desde la izquierda. Para el conjunto de Perú. Se los encuentro. Aquino. Alba. Se contactó con Quina. El zurdo la deja para Alba otra vez. Al área llega Quina. ¿Será gol de Caleira o de Solano? Llega el Ñol. Ahora se acomoda Caleira. Solano para rematar. Tocando con Miguel Ángel Torres. Torres eluda. Marini pasa. Centro de Torres. Arriba llega Solano. Pasa Mudio. Quería Romero. También Aquino. Balbuena. Quina al cierre. Caleira. Alba. Primero llega Balbuena otra vez. Quina para imponerse. Además traslada contra Aquino. Lo supera. Lo elimina también Adolfo Álvarez. La juega para Vázquez. Corta Balbuena para Libertad. Quina. Corre habilitado Alba. Destacadísimo del fútbol argentino. Que si en su casa. Hoy se entrenó. Está volviendo a hacer fútbol. De torneos y competencias. Aquel partido fatídico del que les hablo para el jugador argentino fue el año 99. Presiona en la salida Maciel. Lindo clima tenemos aquí en el estadio de Luque. Viviendo el grupo 8 de la Copa Santander Libertadores. Nelinho. Aquí va recibiendo la pelota Torres para el conjunto peruano. La tiene Balbuena retrocediendo, jugando y cediéndole la pelota a Sarabia. Metía con todo a Ramírez. Con Nelinho. Largo envío de Sarabia. Argentina quedó eliminada ante Brasil. Que luego sería el campeón en el Estadio de los Defensores del Chaco goleando Uruguay por 3-0. Va a lograr un penal a Yala. Sí. La metía Maciel a larga. Devuelve de cabeza. Casi no lo había buscado Libertad. La primera llegada clara con aquella pelota parada. Una distracción en la defensa peruana. Y los paraguayos son complicados en el cabezazo. Números que cualquier entrenador envidiaría. ¿Cuántos dirigió? ¿8? No. 16 victorias, 16 empates. No, bueno. Muchos empates. Su hombre más importante, de mayor experiencia. Sarabia. Álvarez por un costado, el anticipo del brasileño Nelinho. Nuevo lateral defensivo para Libertad de Paraguay. Ya la recupera Sarabia. Va sacando Pedro Sarabia. Le va a quedar esa pelota a Torres. La salida con Gamarra. La tira larga para que la corra Maciel. Lo pide por el área Jiménez. La pide por el área Jiménez. La va sacando violentamente Nelinho. Zamudio. Lo busca Aquino. La va tirando Aquino. Balón habilitándolo a Gamarra. Lo quiere ganar Libertad. El centro viene al área. Cierra con lo justo. Con el alma, el corazón. Y con un poquito más quizá. Nelinho. Allí caía el hombre de San Lorenzo y aquí veíamos cómo lo empujaba el centro delantero, lo tomaba arriba a Botinelli.
Bergesio. Le quitó Quina. También participan San Luis y Libertad, que se van a enfrentar el 26 con el arbitraje de Baldassi. La pelota de Quina. Está marcando mal San Lorenzo allí. Primer tiro regalado. Quina. Sigue Quina. Se tira. Correcto el juez. Reiner Torres. Miguel Torres. ¿Qué pasado tiene Caleira en Brasil? En Brasil no tiene pasado. Jugó en Quindío, en Sport Ancayacá. Este es su tercer partido en Universitario. Ojo que se la cambian toda. Solari. Va a picar Silvera, segundo palo, Solari pica. Viene el centro para Silvera, Quina. Allí va González. La pelota va, la saca Quina. Son tres para ir a cabecear solamente. Va González. González, Vergesio que quería. La pelota la sacó Quina antes, desde el área. Barrientos. Gómez. Sigue Gómez. Corner que cede Neliño Quina. Uy, acá Vergesio. Anda los golpes con Galicchio. Quina. Las localías. Libertad ha ganado todo, Universitario también, San Lorenzo también, y no lo pudo hacer San Luis, que ha perdido con Libertad en condición de local. Tiene que salir a ganar de visitante para estar en igualdad de condiciones. Quina la juega para Alba. River jugó un partido fuera de su país y también lo perdió. El único que ganó fue Boca. De 8 presentaciones, 7 derrotas y una victoria por la mínima, la de Boca ante Táchira. El pelotazo largo hacia el fondo, Monjarás en la devolución. Entra Patiño, la corre desde el medio, sale jugando en la mitad. Reiner Torres. Otra falta, otra infracción y la primera tarjeta del partido. Busca la pelota Lojero. Está calentito el partido en algunas parejas. Palacios que sale. Se salva otra vez San Luis. Devolución de González. Es bueno el partido, Pablo. Sí, Monjarás olvidó la pelota. Epa, 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 epa. El árbitro vio todo. Perfectamente habilitado el jugador de Universitario. Sale a cortar de atrás Quina. Lo buscan a Caleira. Marca Moreno. Sale airoso otra vez San Luis. La juegan para Maya. El golpe de cabeza de Galicchio. Devuelve. Sale jugando Monjarás. Sobre la derecha. En el centro Palacios e Ignacio Torres como recuperadores. Marcó otra vez Quina. La pelota se viene por el medio. Abren con Alba. Desde atrás asegurando otra vez con Quina. El centro que viene, buscan al brasileño, la para Torres. Buena de Miguel Ángel Torres, acomodó dentro del área. Se vienen por el primero, el cabezazo justito arriba. Va a llegar el centro contra el área. La juega Ignacio Torres. La tiene el equipo mexicano. Levantaron otra vez. Atento para devolver Galicchio. Se impone un cambio. Y también ahora Adrián García, toda la izquierda de la defensa de San Luis está molestada. Muy comprometida. Arranca Quina. La tiene Quina. Levanta adentro, la juegan para Alba, la pelota se pierde por raya final. La tiene otra vez Jairo, que sale al ataque. Se viene Jairo, la hizo bien, Jairo. Quina. Yo siempre confío en Tresor Moreno, me parece que es un futbolista extraordinario. Se nos viene la última variante en San Luis. Patiño, la va dejando Patiño. Monjarás, traba y pierde. Sale del fondo, Quina. La salida clarita con Orozco. Va levantando Orozco, le regaló la pelota al conjunto peruano. Alba, recupera esa pelota, arríbalo para San Luis. Buscaba Patiño, falta de Patiño. Orozco, Monjarás, mete tres Orborino, no podía Torres, aparece en escena Quina, allí la tiene Orozco, largo envío de Martínez, metía con todo Quina, hacia el centro que viene al área, la buscaban a tres Orborino. Mete Monjarás, ahora sí, hace la Tresor, hace la Tresor. El centro viene al área, hace la Tresor, Monjarás.
Tiro de esquina, cedido por John Galera, por cae por el futbolista Quina. Recupera pelota Quina. Centro con la zurda, de vuelta por Balbuena, en Libertad de Paraguay. El rebote le queda a Galicho, encima de la marca. Estaba Quina también. Virtualmente está eliminado San Luis, pero tiene matemáticas, todavía lo avalan con posibilidades que ciertamente son difíciles de alcanzar. Claro, porque San Luis... Marín. El centro llega para Miguel Zamudio. Lo de Quina que propicia a Quina cuando quería Mansur. Aquino. Cierra Quina y después despeja con la derecha. Está sacando la pelota. En la salida Gómez. Está sacando el pelotazo para Gómez. Casi que la acomodaba con el brazo, ¿no? El pelotazo de Bottinelli para Fornaroli. Viene Gómez. La cobertura es de Quina. Sale Quina. ¿Qué candidatazo es Gremio, digo? ¿Qué derecho anda? Vos sabés que ninguno de los que salió primero de primeros desde que se impuso el sistema salió campeón de la Copa Libertadores. Sí, ¿no? Señor, sí, señor. El tiro largo para Rivero. Va perdiendo con Quina. Va a sacar la pelota Galván. Pachuca. Va buscando la pelota Solano.